Sánchez. Laura. Está vivo. ¿Quién es usted? Soy policía. ¿Puede demostrarlo? Su apartamento. A mi hermanastro, Wendell. ¿Lo mató usted? Claro que no. Estaba acabado, pero le quería con locura. ¿Te hizo creer que el muerto era usted? Temí que me matase. Si daba la cara, volverían a intentarlo. ¿Quién es? ¿Qué hace aquí de noche y sola? Buscar a Wendell. Para resolver su asesinato. Debería estarle agradecido. Es una hora tan intempestiva. ¿Es adicta al trabajo, detective? ¿Quién quiso matarle, Joseph? Me he pasado el último año intentando averiguarlo y buscando pruebas para la policía. Si me cuenta lo que sabe, empezaré por ahí. Usted no lo comprende. Esas personas tienen muchos recursos y no dudarían en frenarla. ¿No suena un poco paranoico? Ojalá lo fuese. Escuche, si confía en mí, podré ayudarle. ¿Cómo se llama? Lily Raste. Detective Lily Raste. Pensará usted que soy un zumbado, pero esto no es tan Ted Kaczynski como parece. Aquí la vida es agradable. Tranquila. Salta a la vista. ¿No tiene la sensación de que ya nos conocemos? No. Dígame, ¿qué pasó, Joseph? Ocurrió en el centro Robinson el día antes de que mataran a Wilder. Joseph, tengo que hablar contigo. Es importante. Podemos hablar en tu despacho. Hace 2 meses que no duermo, desde que murió Orlando. Lo sé. Joseph. A los chicos que necesitan más cariño y apoyo, no podemos echarlos. No vamos a echar a nadie, Jane. ¿Qué me dices de Corey? ¿Corey? Nos necesita. Somos su familia y si testifica, será como darle con la puerta en las narices. Pero Corey ha matado a un chico. Tiene que responsabilizarse de ello. Pero Corey tenía que hacerlo. Orlando iba a estropearlo todo y acabar con el centro. ¿Qué quieres decir con lo de acabar? No es asunto tuyo. No sé qué es lo que está ocurriendo aquí. Pero voy a testificar, Jane. Compréndelo. No vas a testificar. No hay más que hablar. La noche siguiente había un agujero en mi puerta y Wilder estaba muerto. ¿Cree que Jane estaba involucrada? He seguido a Corey por si averiguaba algo más. No, es peligroso, yo sé. He buscado a Crystal para ver qué sabe, pero ha desaparecido. Acaba de salir del cárcel. Puedo hablar con ella por la mañana. No diga a nadie que estoy vivo. Tengo que detenerle. No me moveré de aquí. Créame. ¿Usted utilizó la tarjeta de crédito? A Laura le mordió un mapache y tuve que llevarla a un veterinario de la ciudad. La tarjeta seguía en mi cartera. Estaba tan nervioso que no fui capaz de caer en la cuenta. Entiendo. De los Daltrey. Y aquí no hay nada. No tiene sentido que vengas. ¿Es que has sido tú sola? Sí. Me he levantado temprano y me he acercado. De acuerdo. ¿Puedes decirle al jefe que voy a ausentarme hoy por enfermedad? Lee, ¿qué ocurre? Nada, que voy a ausentarme por enfermedad. ¿Se lo dirás? Sí, como quieras. ¿Viene por acá? No, creo que está enferma. No es normal en ella. El director...